Permanezcamos de pie para entonar el himno nacional. Mexicanos al grito de guerra, en la selva que está bien vivo. Patria, tú tienes la vida, de la paz el arcángel divino, que en el cielo un eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas si usare un extraño enemigo, profanar con su blanda fusela, y en su patria querida el cielo. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Presiden la toma de compromiso al Consejo Directivo Nacional de la Coparmex, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El presidente entrante de la Coparmex, licenciado Gustavo de Hoyos Walter. El presidente saliente de la Coparmex, actuario Juan Pablo Castañón Castañón. El secretario de Economía, licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal. El secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso. El representante del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, senador Luis Humberto Fernández. El gobernador del estado de Oaxaca y representante de la presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, licenciado Gavino Cue Monteagudo. El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, licenciado Francisco Guzmán Ortiz. El gobernador del estado de Chihuahua, licenciado César Horacio Duarte Jaques. El gobernador del estado de Hidalgo, licenciado José Francisco Olvera Ruiz. Saludamos con el mismo agrado a diputados y senadores, a presidentes de cámaras y asociaciones empresariales, a integrantes del Consejo Directivo Nacional de Coparmex, al cuerpo diplomático acreditado en México, a dirigentes sindicales y a los representantes de los medios de comunicación. Damas y caballeros, todos ustedes sean bienvenidos. Escuchemos la intervención del ingeniero César Augusto Montemayor Zambrano, presidente del Centro Patronal de Nuevo León. Muy buenas tardes a todos. Señor Presidente de la República, licenciado Peña Nieto, distinguidos invitados, amigos de Coparmex, como presidente del Centro Patronal de Nuevo León y en representación de los socios de Coparmex de todo el país, tengo el honor de anunciar que hemos instaurado la medalla al reconocimiento y liderazgo Coparmex. Esta medalla se entregará hoy a nuestro presidente saliente, Juan Pablo Castañón, como reconocimiento de su liderazgo, a la labor incansable que realizó en su periodo, a su entrega y su compromiso con nuestro país. Que esta medalla que le entregamos hoy
sea un recordatorio de lo que siempre nos dijo Juan Pablo. Quienes hemos recibido oportunidades en la vida, no tenemos privilegios, sino responsabilidades. Le pedimos al señor presidente de la República, nuestro invitado de honor, que haga entrega de este reconocimiento a Juan Pablo Castañón. Muchísimas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares para escuchar las palabras del actuario Juan Pablo Castañón Castañón, presidente saliente de la Coparmex. Muchas gracias. Es un honor y un compromiso. Muchas gracias. A todos los saludo con profundo afecto y agradecimiento de que estén aquí. Le agradezco al señor presidente de la República su presencia con nosotros en esta asamblea de Coparmex, a los señores secretarios de Economía y de Hacienda, a los señores gobernadores, al presidente de la CONAGO, a mis compañeros presidentes de los organismos empresariales que están aquí, que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Al señor secretario general de la CTM, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. A todos los líderes obreros que nos acompañan y a todos los líderes empresariales. Sobre todo a los empresarios y empresarias que cotidianamente en el trabajo están haciendo México. A los señores funcionarios públicos que de la misma forma, desde su responsabilidad, hacen México y construyen un México, ese México que todos merecemos. A los señores presidentes de los partidos y representantes de los partidos también, muchas gracias a todos por estar aquí. Mi rol hoy como presidente saliente y agradecer todo el trabajo que en conjunto hemos hecho en la Coparmex en los últimos 3 años. Primero, es un gusto estar todos aquí en la toma de compromiso de nuestro querido amigo Gustavo de Hoyos Walter, que desde hace unos meses está llevando el timón de la Coparmex, al cual le agradezco que haya tomado la estafeta con ese entusiasmo que lo caracteriza. Estoy seguro que tendrá una extraordinaria gestión, y esa gestión que se hace todos juntos. Y aprovecho para agradecer el trabajo, los consejos, el acompañamiento de los señores expresidentes de la Coparmex en mi gestión de estos 3 años, siempre juntos, pendientes, siempre en la mejor voluntad por contribuir a un México mejor a través de nuestra organización. A los vicepresidentes, consejeros nacionales, presidentes de comisiones, a todos les agradezco su trabajo cotidiano e incansable en la representación de la Coparmex, en el trabajo de las comisiones, en el trabajo cotidiano para la propuesta con contenido de la Coparmex en la construcción de la nación. A los presidentes de las federaciones y de los centros empresariales, muchas gracias por su acompañamiento, su entrega generosa por este México que todos queremos, su liderazgo en las regiones, en las distintas ciudades, el compromiso por construir un México, por proponer, por comprometernos con un México cotidianamente, se los aprecio y se los agradezco. Al staff de todos los centros empresariales, al staff de la Nacional y de cada uno de los centros empresariales, muchas gracias por su compañía. Sin las personas que colaboran con nosotros,
las que generan el trabajo profesional, el contenido, el trabajo, la logística, la propuesta, que las cosas se den, no podríamos hacer nada en la sociedad, en las empresas y en las organizaciones empresariales. A todos les agradezco su trabajo, su amistad, su apoyo desinteresado, la conciencia y coincidencia siempre en los principios y valores. Me alegra y me anima que desde distintos espacios sigamos trabajando con el mismo espíritu y las mismas convicciones por un México de justicia, de paz, de desarrollo para las personas, por el México que nos inspira y que nos une a todos, desde cada quien, desde nuestra trinchera, en nuestra responsabilidad, pero en nuestro trabajo de máximo esfuerzo. Todos en lo de todos y cada quien en lo que nos corresponde. Muchas gracias a los señores secretarios de Estado, al señor presidente de la República, que le ha dado a la Confederación el lugar que corresponde, junto con los organismos empresariales, en esta vertebración sociedad y gobierno. Aprecio y me compromete en mi nuevo cargo y encomienda esta relación de construcción de la nación, cada quien como instituciones que nos corresponde, instituciones intermedias, instituciones de gobierno que corresponde a la construcción de la nación. Muchas gracias, señor presidente y señores secretarios. Muchas gracias. La Coparmex está llamada a ser un actor central a la construcción de este México del siglo XXI. Desde hace más de 85 años, tiene una visión sobre el futuro del país, la nación que queremos tener, que se sustenta en principios sólidos centrados en la dignidad de las personas, la libertad y la responsabilidad, la participación y el compromiso de las personas, de los ciudadanos, la solidaridad y la subsidiariedad de nuestro compromiso con los que no tienen oportunidades. La Coparmex tiene una misión transformadora, contribuir al establecimiento de las condiciones para la prosperidad de todos los mexicanos. Como decía, desde nuestra vida cotidiana, en el entramado social, en lo que nos corresponde hacer como líderes empresariales, con nuestros trabajadores, en la sociedad en donde estamos, en la construcción de sociedades participativas, sólidas, justas y altamente comprometidas. De esa magnitud es la responsabilidad histórica de las organizaciones empresariales y en particular de la Coparmex, trabajando en conjunto con todo el sector empresarial. De este tamaño es el reto de todos los aquí presentes, que formamos parte de las organizaciones empresariales. Hoy estamos en la Asamblea de Coparmex, empresarios comprometidos, responsables, modernos, participativos, exigentes, pero al mismo tiempo haciendo lo que nos corresponde, buscando generar valor y enfocarlo al crecimiento de las empresas para las personas, junto con nuestros trabajadores, haciendo empresas modernas que generen empleos y oportunidades, movilidad social, que es la vocación esencial del empresario. Y en México hace falta que tengamos el ánimo bien presente de la nación que estamos construyendo. Una nación pujante, una nación que puede, que exige, pero también construye. A este espíritu es al que hoy llamo yo, desde esta nueva trinchera que tengo en el Consejo Coordinador Empresarial. Construyamos, sí, una nación de Estado de Derecho, construyamos, sí, una nación de cultura de la legalidad, pero sigamos también construyendo una nación próspera. Hoy, precisamente al llegar aquí platicando con el señor secretario de Hacienda, me decía sobre los buenos resultados de los mercados el día de hoy. Parece que estamos retomando el camino de la esperanza en la seguridad que estamos construyendo una nación de prosperidad. Sigamos construyendo y fortaleciendo nuestras instituciones. Hagámoslo con el espíritu de compromiso que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos un rumbo, una nación que hemos venido construyendo en las últimas décadas. Una nación democrática, libre, próspera y comprometida, altamente participativa. Y en eso, en ese camino,
debemos seguir estando comprometidos. No es otro rumbo el de la nación que nos corresponde tener. Este es el que estamos construyendo. Sigamos en la construcción de instituciones, instituciones como la Coparmex, instituciones de gobierno, instituciones sociales, instituciones que nos den la fortaleza y la seguridad que estaremos en buen puerto si seguimos trabajando unidos, todo el sector empresarial y trabajando sociedad y gobierno en la construcción de esta nación que tanto, tanto nos inspira y nos inspira a estar hoy aquí. Y nos inspira a trabajar todos los días, y nos inspira a proponer y comprometernos en la propuesta. Trabajemos entonces así, cada quien en lo que nos corresponde. La Coparmex está comprometida con este modelo de nación, del hombre, de la persona, de la sociedad altamente participativa y comprometida. Espero en los liderazgos de cada una de las regiones para que sigamos construyendo esta nación que hemos estado construyendo en los últimos años. Confío y, por supuesto, en el liderazgo de Gustavo de Hoyos, en el apoyo de todos ustedes para su gestión. Admiro y respeto el liderazgo de nuestros expresidentes, de los antecesores míos, de Gerardo, de todos ustedes. Por supuesto, se los agradezco. Ese es el camino, seguir trabajando en la congruencia, en el ejemplo, en el testimonio. Sean todos entonces, reciban mi agradecimiento a mi esposa, a mi familia, mi agradecimiento a la gran familia Coparmex, pero sigamos en el compromiso, porque vienen mejores tiempos, siempre serán mejores tiempos para México, si ponemos todos de nuestra parte. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares, ya que escucharemos la intervención del licenciado Víctor García Lizama, presidente del Comité Electoral de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Muy buenas tardes a todos. Señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, licenciado Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, mi querido Juan Pablo, estimados miembros del Presidium, invitados especiales y queridos socios de la Coparmex. De conformidad con lo establecido en los estatutos de nuestra Confederación Patronal, el 3 de diciembre último se eligió por la Asamblea General Ordinaria a Gustavo de Hoyos Walter como su presidente nacional, así como a los miembros de su Consejo Directivo para el ejercicio 2016-2017. De acuerdo con lo establecido por la ley de la materia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió la resolución correspondiente, la toma de nota, según la cual se acredita la personalidad tanto del presidente de nuestra confederación como de los consejeros. En virtud de lo expuesto y de conformidad con las facultades conferidas al presidente del Comité Electoral de la Coparmex, debería, en tal carácter, recibir el compromiso de dichas personas electas de servir a la Confederación y a México. Sin embargo, debido a la grata presencia del presidente de la República, que mucho agradecemos, del licenciado Enrique Peña Nieto, y en razón de su investidura como jefe del Estado mexicano, me permito solicitarle atentamente proceda a realizar la toma de compromiso a nuestro Consejo Directivo, representado en este acto por el Presidente Nacional
los vicepresidentes y el secretario general. Gracias, señor presidente Peña Nieto. Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Siempre pasa alguna cosa no prevista como esta y lamento ello, pero quiero en primer lugar decirles que para mí es motivo de gran alegría, de enorme distinción y satisfacción estar con ustedes en el relevo de la dirigencia de esta confederación patronal de nuestro país y tomar la protesta ante esta distinción que se me confiere al nuevo Consejo Directivo de Coparmex. Por ello es que pregunto a los integrantes del Consejo Directivo Nacional de esta organización, electos para el periodo 2016-2017. ¿Se comprometen a cumplir y hacer cumplir los estatutos y la declaración de principios de la Confederación Patronal de la República Mexicana para trabajar por sus agremiados y por el bien de México? Sí, señor. Si no lo hicieran así, que la sociedad y la nación se los demanden. Enhorabuena y muchas felicidades. Sean tan amables de ocupar sus lugares, damas y caballeros. Corresponde el uso de la palabra al licenciado Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Señor presidente de la República, don Enrique Peña Nieto, en nombre de los socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, le doy la más cordial bienvenida como nuestro testigo de honor a la ceremonia protocolaria de toma de compromiso del Consejo Directivo que acaba de ocurrir hace unos momentos. Doy también la bienvenida al señor representante del Senado de la República. Apreciamos y valoramos la presencia del señor secretario de Hacienda y Crédito Público, del señor secretario de Economía y del jefe de la Oficina de la Presidencia, quienes tienen a su cargo temas muy relevantes para la agenda cotidiana de la Confederación y con quien hemos tenido la oportunidad de interactuar desde el primer día de nuestra gestión. Saludo la presencia del señor gobernador de Oaxaca y a la vez presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores, así como de los gobernadores de los estados de Chihuahua e Hidalgo, que nos distinguen con su presencia. Y qué decir, amigo presidente del Consejo de Coordinación Empresarial, Juan Pablo Castañón, más allá de la medalla que se te acaba de entregar, el legado invisible, pero que está ahí siempre presente, lo vamos a guardar permanentemente en el corazón los socios de la Coparmex. Y saludo también a mis colegas, a los presidentes de las confederaciones empresariales y de los organismos gremiales con los que trabajamos cotidianamente por los empresarios y por México. Saludo también la muy, muy significativa presencia del señor presidente del Congreso del Trabajo y del secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, organización obrera con la que desde hace ya muchos años iniciamos el camino de la nueva cultura laboral y que cotidianamente seguimos construyendo en la cercanía. Nos engalana también la presencia
de los excelentísimos embajadores de 16 países con los que convivimos cotidianamente en la política, pero también en los negocios, y los representantes de 7 organismos internacionales con quienes también actuamos atendiendo la agenda y la misión de la Confederación. Destaco desde luego también la presencia del señor presidente del Instituto Nacional Electoral y desde luego del señor presidente del Partido de la Revolución Democrática que nos acompaña. Agradezco también la presencia de los señores directores generales de los organismos y empresas productivas del Estado, de los miembros del Gabinete y del Gobierno de la República que gentilmente nos acompañan y con quien cotidianamente tenemos también una agenda que desahogamos. Y desde luego, de manera muy especial, agradezco la presencia de los señores expresidentes nacionales de la Confederación. En nuestra Confederación, los expresidentes no se les deja después de que terminen, sino que son actores permanentes en el asesoramiento, en el acompañamiento, por el cariño entrañable que tienen todos y cada uno de ellos hacia la Confederación. Agradezco también, de manera muy especial, la presencia de todos y cada uno de los consejeros nacionales que fueron electos el pasado 3 de diciembre, de todos los socios de la Confederación aquí presentes, de todos ustedes amigos y amigas empresarias. Hace ya 86 años, un puñado de empresarios visionarios se unió en torno a un proyecto y a una misión: construir desde las empresas un país con condiciones de prosperidad y con oportunidades para todos. Un México incluyente, de justicia y de paz. A las generaciones que vieron nacer a la Coparmex y a los socios de hoy, nos han inspirado principios fundamentales como son la dignidad de la persona, la libertad en todas sus manifestaciones, especialmente la libertad para emprender, la responsabilidad social, la solidaridad y la subsidiariedad, y en todo caso y siempre por delante la promoción del bien común. La Coparmex de hoy vibra y trabaja por México desde sus cerca de 36 mil empresas socias distribuidas a lo largo de toda la geografía nacional y en todas las ramas de la actividad económica. Estamos, por decirlo de algún modo, vertebrados en la diversidad, pero con acción conjunta en 13 federaciones, en 65 centros empresariales, en 26 asociaciones nacionales con las que hacemos causa común en favor de México. Ese cuerpo heterogéneo y diverso, que es el que representa a nuestra Confederación, está de alguna manera representado también en este presidium, en las personas que encabezan el Centro Patronal de Nuevo León, donde ya se dijo está la raíz fundacional de nuestra organización, en la presencia del presidente del Centro Empresarial de Jalisco, nuestro centro más numeroso, con la participación de mayor número de empresas, con la presencia del presidente de Walmart, una de nuestras empresas socias, el principal empleador de México, con el acompañamiento del presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, una de nuestras 26 asociaciones afiliadas, con la presencia del presidente del Grupo Bimbo, una de las grandes empresas mexicanas que, gracias a la excelencia en su trabajo, lleva a México más allá de nuestras fronteras, y con la presencia también del presidente de Yenova, unas empresas internacionales globales con mayor inversión en México, producto de las reformas estructurales que llevó a cabo el país. Ese es el cuerpo de la Confederación, de las 36 mil empresas, de los 65 centros, de las federaciones, de las asociaciones y de las grandes empresas globales que participan en nuestro seno. Y si algo distingue y diferencia a esta organización es la visión trascendente de la empresa, a la que entendemos como motor y como impulsor de la evolución del país. Nuestras propuestas y acciones tienen siempre la perspectiva de largo plazo y atienden siempre a una dimensión social. Parten de la viabilidad que deben tener las empresas para generar riqueza, pero su enfoque no se agota en los estados financieros. Más allá de las utilidades, nuestra visión alcanza el bienestar. En Coparmex, acompañamos y no escatimamos nunca en reconocer las políticas públicas que abonan al bien de México. Y siempre de buena fe señalamos con firmeza aquellas acciones u omisiones que consideramos que son nocivas para el país. Y en ese sentido, en Coparmex reconocimos la virtud política de la convocatoria que ya hace cerca de 3 años se hizo desde el Poder Ejecutivo Federal
a las diversas expresiones políticas y a la sociedad civil en general para emprender lo que sin duda podríamos calificar el más amplio y ambicioso proceso de transformación estructural de nuestra historia reciente. Acompañamos con muchos otros actores el proceso de consensos que permitió concretar en un tiempo inimaginable conforme a la tradición y los usos de nuestro sistema político trascendentales reformas estructurales. Hoy podemos decir, sin vacilación, que los nuevos cimientos que se construyeron entonces, que al final de cuentas esos son las leyes, han sido la plataforma que permite que México se esté construyendo como un país mejor para todos. Ese tránsito a la modernidad, desde luego que no ha sido exento de tropiezos, no ha sido sencillo, puesto que además de las inercias y resistencias internas, en los últimos meses nuestro país está enfrentando un escenario internacional complejo y volátil. Solo a través de la plataforma que se construyó con las reformas de hace 3 años, puede explicarse que la economía mexicana esté acelerando año con año el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto para pasar en 2013 de 1.3% al 2.5% en el 2015. Sería muy difícil que sin esos cambios de fondo el empleo formal estuviera a la alza y que la tasa anual al mes de febrero recién concluido estuviera en el orden del 3.8%. Poco probable resultaría sin duda que la inflación fuera la más baja en cerca de 40 años para situarse en niveles cercanos al 2.9%. Aprovecho en este punto para reconocer la importancia que para los empresarios y la sociedad toda tiene el compromiso explícito del presidente de la República, ratificado en días pasados en Acapulco, de preservar la estabilidad como máxima prioridad y como base del crecimiento sostenido y el desarrollo duradero. También es oportuno reconocer la determinación de actuar, para decirlo en palabras del propio presidente, con responsabilidad y prudencia, ajustando el gasto del gobierno. Presenciamos con satisfacción que la tarea de preservar la estabilidad esté siendo atendida con gran sincronía por el Banco de México y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cada cual atendiendo a la responsabilidad legal que le corresponde. Estos logros y acciones, que aquilatamos en toda su dimensión, sin embargo, no deben llevarnos a la pasividad y mucho menos a la inmovilidad. Porque México necesita crecer mucho más. Porque necesitamos muchos más empleos formales. Porque los mexicanos requieren un mayor bienestar. Como usted lo dijo recientemente, señor presidente, la estabilidad es condición básica para crecer y las reformas son el instrumento para acelerar el crecimiento. El gran reto, señor presidente, en nuestra opinión, es liberar toda la capacidad transformadora de las reformas estructurales. El país requiere que la altura de miras y la capacidad de concertación de quienes hicieron posible esas grandes reformas estructurales adquieran una forma renovada y se ejecuten plena y exhaustivamente, sin vacilaciones o retrocesos y con sentido de urgencia para potenciar el desarrollo del país y abonar el bienestar de todos. Contrariamente a lo que sostienen algunos, en Coparmex estamos convencidos que hay mucho por hacer, mucho por construir de aquí a finales de 2018. Apostamos con usted, señor presidente, para que el legado en construcción de un gobierno, de 2 legislaturas, de los líderes políticos y sociales que los han acompañado, se vea acrecentado en este y en los siguientes 2 años, desde la plataforma que se construyó en las leyes, pero materializando en el desarrollo económico y social, en una palabra, en el bienestar, en el bien común. Y de cara a esto, hay que reconocer, sin embargo, que tenemos muchos retos y desafíos de frente a nuestro país. En Coparmex consideramos que hay 3 de primer orden. En primer lugar, la competitividad. Si compartimos la convicción de que la creación de riqueza se da en las empresas y que solo a partir de ellas se logra el bienestar social, podemos coincidir en que la creación de condiciones que fomenten un entorno competitivo debe ser una verdadera prioridad nacional. Un entorno competitivo crea condiciones para que las empresas nazcan, florezcan y se puedan desarrollar. Tanta libertad para emprender como sea posible y solo tanta regulación como sea absoluta y estrictamente necesaria. Hacemos un llamado para que desde el Gobierno de la República y desde el Congreso de la Unión se rompan paradigmas y se elimine o modere toda aquella regulación que pueda ser un inhibidor de la competitividad.
Apenas el pasado 11 de marzo fuimos testigos de la promulgación por el presidente de la República de la reforma legal que dio vida a las sociedades por acciones simplificadas. Con ello se rompieron muchos paradigmas, que una empresa requería al menos dos socios, que se tenía que constituir ante fedatario, que no podía hacerse en un solo día, que era imposible que no tuviera un costo. Esta medida generará sin duda una mejora competitiva a las microempresas, para los emprendedores de primera oportunidad. Sin embargo, la pregunta que llega es, ¿cuántas áreas de oportunidad similares en cuanto a trascendencia y simplicidad no están esperando una decisión política, una apertura al cambio? Desregular en sí mismo debe ser una prioridad nacional. La competitividad también requiere de una evolución en la legislación fiscal. Todos reconocemos la necesidad del Estado para contar con recursos suficientes para cumplir con sus propósitos. Ni duda cabe de ello. El reto está en explorar adecuaciones que generen mayores incentivos a la formalidad y que sean más las personas las que contribuyan al gasto público. Es necesario que encontremos regímenes alternos de cumplimiento para las micro y la pequeña empresa. El régimen general de ley, por su complejidad, implica altos costos para ellas. En resumen, que sea más sencillo ser un contribuyente cumplido, menos costo de registrar, menos costo de calcular y menos costo para enterar. En ello, reconocemos la apertura al diálogo que ha mostrado el secretario de Hacienda y Crédito Público y su equipo para analizar opciones, validarlas e idealmente llegar a presentarlas ante el Poder Legislativo. La competitividad también requiere de una nueva generación de instituciones del trabajo y de la seguridad social. Lo dijo con claridad su santidad en el encuentro con el mundo del trabajo celebrado apenas hace unos días en Ciudad Juárez. Todos tenemos que poner algo en la mesa, todo mundo perder un poco para que todos ganemos, para que gane México. Los convocamos a repensar los grandes temas del mundo del trabajo y de la seguridad social. Ahí están las preguntas. ¿Cuáles deben ser los objetivos y las metas de la política salarial en el México moderno? ¿Qué transformación de fondo, no cosmética, deben de tener las juntas de conciliación y arbitraje y la Comisión de Salarios Mínimos? ¿Qué esquemas de contratación laboral debemos desarrollar para que existan oportunidades de trabajo con perfil específico para los jóvenes, para los adultos mayores, para las madres y los padres de familia, para los trabajadores transfronterizos y para quienes participan en ramos novedosos del quehacer empresarial como las industrias creativas? ¿Cómo incentivar fiscalmente para que las empresas otorguen prestaciones crecientes y no acotadas para sus colaboradores? ¿Cómo tiene que evolucionar nuestro sistema pensionario para garantizar un retiro digno de cara al alargamiento de la esperanza de vida y a los hábitos cambiantes de los adultos mayores? Ese es el reto que tenemos enfrente. Y para responderlo, convocamos a un gran acuerdo nacional por el trabajo y la seguridad social que construyamos juntos en el diálogo tripartita. Al gobierno, a los trabajadores y desde luego a las empresas, nos preocupa por igual el bienestar de los trabajadores que en las empresas construyen la riqueza nacional. Finalmente, las empresas tenemos que transitar hacia más altos estándares de productividad. Y por eso, y de cara a los nuevos paradigmas de los modelos de negocio, resulta imperativo, y aquí le hablo a nuestros socios, transformarnos a través de la nueva cultura empresarial, que reconozca que la creación de riqueza no puede ya basarse en la reducción de costos, sino en la verdadera formación de valor en forma compartida. También tenemos el reto de la educación de calidad. Estamos ya todos en la era del conocimiento, donde la riqueza de las naciones se termina cada vez más por el capital intelectual y cada vez menos por recursos naturales o por la ubicación geográfica. Por ello, le pedimos, señor presidente, que México avance con paso decidido en la implementación firme e irrestricta de la reforma educativa. Consideramos inaplazable la evaluación de maestros y de alumnos. Los educandos y los padres deben tener certeza de la suficiencia y de la pertinencia de los conocimientos que están adquiriendo nuestros niños y nuestros jóvenes. Todas las plazas que se asignen deben de ser sobre la base de concurso y los incentivos deben de otorgarse siempre por méritos. Debe establecerse un control mucho más efectivo y de transparencia del gasto que se ejerce en cada una de las miles de escuelas de México. Y el otro gran reto, sin duda,
es el reto del Estado de Derecho. La fragilidad del Estado de Derecho en México no es consistente con el lugar que ocupa nuestro país como una de las economías más desarrolladas del mundo. Fortalecer el Estado de Derecho debe ser uno de los grandes objetivos nacionales en 2016 y en los años por venir en cuanto a sus diversas dimensiones: la seguridad personal, la seguridad patrimonial, la transparencia, así como el combate a la corrupción y la impunidad. En la seguridad personal, todavía hay regiones del país donde se considera esto un bien escaso. Reconocemos, sin ambigüedades otra vez, los grandes avances en esta materia. Especialmente reconocemos el valioso papel que han jugado nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México. Pedimos que esta cruzada no baje de intensidad. No queremos ni un solo trabajador con miedo caminando a su trabajo, ni un solo empresario oculto por miedo a ser sujeto a una extorsión. Pero también necesitamos seguridad patrimonial. Hay riesgo aún en muchas carreteras del país de que una carga completa de mercancía, producto del trabajo de una empresa toda, sea sustraída en forma impune con todo y su transporte y luego se comercialice en el comercio informal, o mejor dicho, ilegal. La falta de certeza en los derechos de propiedad en amplias extensiones del territorio rural y en las zonas urbanas sigue siendo un inhibidor muy importante del desarrollo. No son pocas las veces donde los empresarios, para desarrollar un corredor industrial, llevar a cabo un desarrollo turístico de vivienda, tienen que comprar dos o tres veces la misma propiedad para lograr tener certeza y atenuar los riesgos antes de iniciar una gran inversión. ¿Y qué decir de la opacidad, la corrupción y la impunidad, que son tres de los principales males que aquejan nuestra convivencia social? Por ello, hacemos un llamado a los senadores, a los diputados federales y también a los diputados locales, cada cual en la esfera de su competencia, para que antes de que concluya este año, aprueben los cuerpos normativos necesarios para dar vida plena al Sistema Nacional de Transparencia y al Sistema Nacional Anticorrupción. Las leyes secundarias deben de respetar, eso sí, el espíritu y la forma de la reforma constitucional. Por lo que se refiere al Sistema Nacional de Transparencia, estaremos muy atentos para que se concluya el proceso legislativo para la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y las adecuaciones a las leyes estatales de transparencia de las 26 entidades federativas que este día aún no han concluido el proceso de armonización con la legislación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y para la reconfiguración con los estándares federales de los órganos garantes estatales en materia de información y de transparencia. El Congreso de la Unión está en una situación de incumplimiento de sus deberes constitucionales al no haber procesado en su tiempo las leyes en materia de archivos y en materia de datos personales. Por su parte, contar con un Sistema Nacional Anticorrupción en plenitud es uno de los mayores imperativos para superar las debilidades de nuestro Estado de Derecho. No es casualidad que el clamor social para combatir la corrupción haya tomado como cauce la preparación desde la sociedad de una propuesta e iniciativa de ley de responsabilidades administrativas. Esa iniciativa, conocida como Ley 3 de 3, que fue concebida y desarrollada técnicamente por los equipos del IMCO, de Transparencia Mexicana y del Centro Espinosa Iglesias, recibió un amplio respaldo social, especialmente a través del despliegue territorial de la Coparmex. De hecho, las organizaciones sociales que respaldamos la propuesta, esta misma mañana le hemos entregado al señor presidente del Senado la documentación que ampara el respaldo de 293,000 ciudadanos debidamente identificados para que este proyecto reciba el tratamiento de iniciativa ciudadana ante esa soberanía popular. Confiamos en que la sensibilidad social de nuestros legisladores, de todos los partidos políticos, y que con altura de miras hagan suya la propuesta y sea una de las piezas torales una vez concluido el proceso legislativo del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí hago patente mi reconocimiento
a los centros empresariales y a las asociaciones que en sus establecimientos, eventos e incluso en la calle salieron a sumar voluntades y obtuvieron la confianza de 293 mil ciudadanos mexicanos para atacar de fondo este flagelo que es la corrupción. Este año tiene que estar marcado en la historia nacional por el salto cuántico que deja atrás para siempre las insanas realidades de la opacidad, de la corrupción y de la impunidad. Nunca más alguien deberá estar por encima de la ley. Señoras y señores, en el último trimestre de 2015, México suscribió como parte de la comunidad internacional los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable. En ellos están plasmados las mayores aspiraciones de la humanidad en una ruta que inició el 1 de enero de este año y que concluirá el 31 de diciembre de 2030. En Coparmex estamos convencidos de que México puede llegar a esta cita con la historia en un lugar de privilegio, como una economía competitiva, con una población óptimamente educada, con mejores niveles de desarrollo y bienestar y en un entorno de justicia y paz de pleno Estado de Derecho. Un país que atiende y resuelve el flagelo de la pobreza y de la desigualdad. Esta es nuestra gran asignatura pendiente, que la economía de mercado sea el vehículo para sacar a la pobreza a millones de mexicanos que aún no han encontrado en este país la oportunidad que han estado buscando. Rechazamos, eso sí, las posiciones irreductibles de los maniqueístas modernos que solo ven la luz o la oscuridad en el entorno nacional y que quisieren polarizar a la población entre los buenos y los malos. En Coparmex vemos un país de oportunidades que ha hecho sus transformaciones trascendentales en el pasado reciente y que tiene graves retos y desafíos en el futuro inmediato. Los consejeros de hoy hemos tomado compromiso, siendo testigo el jefe del Estado mexicano, y ratificamos el propósito personal de cada uno y la vocación institucional de construir desde la empresa un mejor país para todos. Estos retos y desafíos requieren de hombres y mujeres decididos para enfrentarlos y los tenemos en nuestro Consejo y de instituciones sólidas para integrarlos. Para estos retos de México, estoy cierto que nuestros consejeros tienen el aplomo necesario y no me cabe ninguna duda que la Coparmex cuenta con los principios y la tradición para agruparlos. Muchas gracias. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, para lo cual le suplicamos a los asistentes ocupar sus lugares. Señoras y señores, nuevamente muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Es, reitero, motivo de distinción acompañarles en el relevo de la dirigencia de esta organización empresarial. Quiero saludar al presidente entrante, a Gustavo de Hoyos, al presidente saliente y presidente además del Consejo Coordinador Empresarial, a Juan Pablo Castañón, saludarles con afecto y de igual manera a todos los dirigentes de organizaciones empresariales, de organizaciones sindicales, autoridades del Gobierno de la República, a gobernadores que están aquí presentes, que acompañan este acto, a titulares de los órganos autónomos del Estado mexicano que están entre nosotros, a las y los legisladores federales, al presidente de la mesa directiva o representante de la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República y a dirigentes de partidos políticos, al presidente del PRD y representante de otros partidos políticos que están aquí entre nosotros y a todos los integrantes de esta Confederación Patronal de la República Mexicana que de distintas partes de la República Mexicana hoy se dan cita en este evento. Les saludo con respeto y con afecto. Señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. La Confederación Patronal de la República Mexicana ha trabajado en favor de la economía nacional, impulsando la inversión y el empleo, procurando la estabilidad y armonía en las relaciones
entre empresarios y trabajadores. Son 87 años de una labor constructiva para hacer de las empresas motores de crecimiento y de la generación de valor. Como presidente de la República, he podido constatar esta vocación. Valoro su compromiso con México y con los mexicanos. En lo que va de mi administración, la Coparmex y el Gobierno de la República, hemos estado cerca y hemos trabajado juntos para lograr cambios estructurales que impacten positivamente en nuestra economía y en nuestros niveles de desarrollo. Y en este sentido, reconozco el liderazgo y los resultados alcanzados por Juan Pablo Castañón durante su gestión al frente de esta organización nacional. Me adhiero además al mensaje que aquí nos ha compartido, que a capela y lo ha expresado así, sintiéndolo desde el fondo de su corazón, en esta visión compartida que tiene él, que ha tenido él como dirigente empresarial y que la tiene también el Gobierno de la República. Cada uno, desde nuestro ámbito de acción y desde nuestro ámbito de responsabilidad, tenemos mucho que aportar a seguir edificando, no reconstruir, seguir edificando la nación que tenemos. Felicidades, Juan Pablo, por la exitosa gestión al frente de esta organización. E igualmente reitero mis mayores deseos de éxito al nuevo presidente de Coparmex, a Gustavo de Hoyos Walter. Estoy seguro de que bajo su conducción la Coparmex continuará sumando esfuerzos con lo que hace el Gobierno de la República en favor de México y también respetando los espacios de autonomía, los espacios propios que cada uno tiene, pero que al final de cuentas, sin escatimar tampoco ni regatear recursos, ni capacidades, ni disposición, estamos resueltos que bajo esa visión compartida que tenemos del México que queremos edificar, cada uno aporte y siga enriqueciendo esta visión para aportar a la construcción de la nación que entre todos estamos haciendo. Invito a su nueva dirigencia a que mantengamos una relación cercana y propositiva, de diálogo franco y abierto, que nos permita seguir avanzando en la transformación nacional. Empresarios y autoridades, tenemos amplias coincidencias y grandes espacios para trabajar juntos por el bienestar del país. Déjeme en este espacio de participación referir tres de ellos. El primero, elevar la productividad de nuestra economía, es decir, poder generar más valor, como aquí ya se expresó, con los recursos disponibles. Como bien lo saben, la productividad es una variable fundamental para impulsar el crecimiento, pero sobre todo para elevar los ingresos y salarios reales. La baja productividad es una barrera que ha frenado el desarrollo de las empresas e incluso la calidad de vida de las familias mexicanas. Esta situación es la que queremos y seguiremos cambiando a partir de las reformas, de nuevas políticas públicas y del desarrollo de infraestructura que venimos impulsando en toda la geografía nacional. Hoy las empresas cuentan con nuevos instrumentos para elevar su productividad y generar mayores empleos. Por un lado, tienen mayor acceso a insumos esenciales como el financiamiento, la energía eléctrica y los servicios de telecomunicaciones a menores precios. Por otro lado, cuentan con nuevos esquemas que promueven la productividad laboral, desde el Comité Nacional de Productividad hasta nuevas opciones de empleo, como el trabajo a distancia o la contratación por horas. Estos innovadores esquemas incrementan la flexibilidad laboral y permiten un mayor equilibrio entre las responsabilidades familiares y las obligaciones profesionales de los trabajadores. Estas son algunas ventajas que ustedes, como empresarios en lo individual y como gremio organizado, pueden aprovechar para elevar la productividad de su negocio, de su industria o de su sector. Y en ese sentido, coincido con lo expresado en su momento por el presidente de Coparmex, es la necesidad de atender los grandes temas del mundo del trabajo y de la seguridad social. En particular, tenemos que hacer un cambio de fondo
en materia de justicia laboral para que sea más ágil, transparente, eficaz y más profesional. Para ello, hemos venido impulsando los foros de justicia cotidiana que abordan el ámbito laboral y otros ámbitos de la justicia, que no todos se reducen al ámbito penal, como pareciera a veces ocurrir o pensarse, sino que en otros ámbitos, en lo civil, en lo familiar, en lo laboral, en lo mercantil, son ámbitos de justicia en los que hay una mayor demanda de la población por la justicia esperada del Estado y en donde sin duda los foros que se han venido llevando a cabo, que ya han concluido y que estamos preparando las iniciativas correspondientes que nos permitan emprender cambios mayores, ajustes a nuestro marco legal para tener una justicia como la hemos denominado cotidiana, que realmente sirva y asegure justicia para nuestro país. El segundo aspecto en el que podemos trabajar juntos es impulsando la transformación, la modernización y la responsabilidad social al interior de cada una de sus empresas. En ese sentido, es mucho lo que las mujeres y los hombres de empresa pueden hacer por su país, si mejoran las condiciones de trabajo dentro de sus empresas y más aún, en la relación de sus empresas con las comunidades donde se ubican. A partir de una nueva cultura empresarial, cada negocio, cada fábrica, cada comercio puede convertirse en una fuente de bienestar para decenas de familias. Sin duda, cada empresa puede ser un espacio de inclusión, de oportunidad, crecimiento y realización personal para sus empleados y colaboradores. Aquí solo dejo como un ejemplo concreto que más empresas adopten la nueva norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, que promueve el respeto y la inclusión de los grupos vulnerables en el trabajo, al tiempo que facilita el acceso de más mujeres al mercado laboral. En pocas palabras, estoy seguro de que en su espíritu de transformación empresarial, ustedes pueden y deben ser agentes de transformación nacional. Y finalmente, un tercer aspecto, en el que coincidimos plenamente, es el de trabajar en favor del Estado de Derecho, en combatir la corrupción y la impunidad. Entre todos, podemos lograr un país más justo, más igualitario y más confiable, donde se haga valer y se respete la ley, donde las empresas puedan crecer en un ambiente de certidumbre jurídica. En este punto, celebro que las principales fuerzas políticas con presencia en el Congreso ya han presentado sus iniciativas de leyes secundarias para hacer operativo el Sistema Nacional Anticorrupción. Incluso hay también, como aquí se ha reconocido ya, una iniciativa ciudadana que enriquece este importante debate. Confío que a partir de estas iniciativas se concretará una legislación de vanguardia para combatir la corrupción. Sin duda, y aquí debo destacar y reconocer la participación del sector privado, que sin duda para este propósito es clave, para hacer frente a este desafío que erosiona el crecimiento económico y que lastima la confianza ciudadana en las instituciones. Y hay que decirlo, la corrupción no es un elemento privativo del ámbito público, lo es también del ámbito privado, y a veces van de la mano. Por eso, reconozco los esfuerzos que en ambos espacios se vienen haciendo y se deben hacer para realmente combatir este flagelo de nuestra convivencia social. Debo aquí reconocer la voluntad y el compromiso de las mujeres y hombres de empresa en esta tarea y el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran firmaron el Código de Integridad y Ética Empresarial, que recomienda a todas las empresas del país
adoptar las mejores prácticas para evitar actos de corrupción. Se trata, sin duda, de un avance relevante en el combate a la corrupción y en ello todos tenemos que sumar voluntades y hacer frente común en favor del Estado de Derecho. Señoras y señores, México se está transformando para bien y de forma positiva. Hoy contamos con un renovado andamiaje legal e institucional que paso a paso irá liberando el potencial de nuestra nación. Frente al complejo escenario internacional, México tiene, y agradezco que aquí ustedes como dirigentes empresariales lo hubiesen mencionado y lo hubiesen reconocido, tiene nuevas fortalezas para seguir creciendo de manera sostenible. Precisamente hace unos momentos se concretó o se acaba de concretar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Se trata de una legislación comprometida desde el primer día de mi gobierno que promoverá la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas en los gobiernos locales. Reconozco a diputados y senadores por su trabajo en la discusión y aprobación de este ordenamiento legal que envía una señal muy clara de que México está comprometido con la solidez de las finanzas públicas y de nuestro sistema financiero. Esta ley forma parte de las reformas estructurales que hemos promovido en esta administración y que ha contado con la amplia participación de las distintas fuerzas políticas de nuestro país y de la sociedad participativa de México. Como gobierno, tenemos la obligación legal y constitucional de implementar todas y cada una de las reformas. Y como empresarios, ustedes tienen la oportunidad de aprovechar los beneficios de todas y cada una de ellas. Trabajemos juntos por un México más productivo y competitivo, por un país de leyes y por empresas dispuestas a transformarse y a transformar a nuestra nación. Muchísimas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Distinguida asistencia, deseamos que disfruten sus alimentos.